Hello chicos, sean bienvenidos a la... No sé qué parte de Kirby Adventure. Sí, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo que grabé esto. Bueno, no sé si se escuchará fuerte, así que si por la por las dudas voy a intentar bajarle un poco el volumen. Perdonen que mi voz se escucha así un poco... Perdonen que mi voz se escuche un poco así, pero es que me duele mucho la garganta. Y sí, está... ¡Oh, maldición! Estamos en la pelea contra Meta Knight. Una de las peleas más épicas de todo el fucking juego. Y sí, es también una de las más difíciles. ¿Pero por qué me empieza a doler la garganta ahora? Si no me dolía. Sí, Meta Knight es un jefe muy sencillo. En especial si sabe manejar la espada. Y lo matamos. Sí. ¡Ah, mi garganta! Y aquí está la espada de Meta Knight, que es la misma. Y tenemos, creo que la última, una de las últimas estrellas del fucking juego. De la palito estelar, lo que sea. Varita estelar, ahí está. Y ahora nos metemos al nivel 7, mundo 7, que es Rainbow Resort, que es Arcoiris que rebota, no sé, no estoy seguro, no sé lo que es Resort. Pero la cosa es que ya estamos a punto de terminar este juego, estamos en uno de los niveles que... uno de los niveles extra. Ah sí, también perdemos la espadita. Obviamente, no sé por qué, pero... Y sí, como que vamos caminando y no paramos, fíjense. Como que caminamos, seguimos caminando como si fuera hielo, pero no lo es. En serio, perdónenme si me duele la garganta, pero no tengo otro tiempo para grabar. Si quieren, si van a ver más de estos videos, les recomiendo que... Ahí está. Les recomiendo que... Que si quieren escucharlo de nuevo grabado, yo no tengo ningún problema en grabar este nivel de nuevo. Pero es que tienen que perdonarme porque no tengo más tiempo. Y sí, aquí el láser no nos sirve de nada, así que vamos a usar el fuego. O esto también te sirve. La verdad, las dos cosas son inservibles. Y sí, aunque usted no lo crea, de Ripley, el jefe Meta Knight es el jefe más fácil de todo el juego. Más fácil que el mismo jefe final. Bueno, el jefe final obviamente tiene que ser difícil. Y obviamente es el más épico del juego. Y sí, estoy dando spoiler de este juego. Me gustaría que este fuera uno de los últimos niveles. Uno de los últimos videos de Kirby que hago, porque sinceramente ya llevo mucho tiempo sin grabar esto. Motherfucker. Espero terminarlo ahora y o en una o dos partes, porque obviamente la segunda parte también la quiero grabar ahora, como ya tengo tres videos respaldados hasta el momento. Voy a tener lo otro. Voy a tener estos otros que voy a estar subiendo random. Por ejemplo, hoy día subí el gameplay de Joey Mac 2. Ahora estoy. Mañana debería estar subiendo Yoshi Island. Después debería estar subiendo esto. Y después debería estar subiendo un gameplay. O sea. ¡Mother of God! Sí, no es aconsejable. No es aconsejable estar con. Con poder contra Kirby, o sea, contra este jefe, porque se muere solo con la misma bomba que nos tira. Y si nos falta un puro golpe y lo matamos. Y si, ahora tenemos el poder más fuerte de todo el juego, que puede matar a un jefe de una maldita muerte. Si, escucho mi voz muy rara. Ojalá que se escuche bien. O por lo menos que se escuche lo bastante razonable para que ustedes lo puedan ver o escuchar.
En realidad no sé lo que me pasó a la voz, y ayer grabé el Joey Mac y no tuve ningún problema de voz. O sea, dije que me dolía la garganta, pero nada más. Y sí, si se acaban de dar cuenta, usé la super bomba, pero no lo mató. No, estoy seguro de lo que pasó, pero ya lo matamos. Mother of God, uy. Y esa fue la muerte fúnebre de un mono de hielo que no que bailaba. Sí, estos son los últimos, son todos los jefes de una vez. Espero que me vaya bien y pueda terminarlo ahora mismo, que es lo que más deseo ahora. Uy, y murió. Hice un perfect por primera vez en un juego. En este juego hice un perfect. Hoy estuve trabajando mucho tiempo. No, la verdad fue menos de una hora. Tratando de desbloquear una Wii de un vecino. Me pidió que se la desbloqueara y en cambio me pagó 5.000 pesos. Y sí, estamos a punto de perder, aunque usted no lo crea. Voy a intentar de no morir, aunque igual voy a morir con los otros jefes. Así que no hay mucho que esperar si me muero, ¿ya? Sé que estoy un poco serio ahora, pero es porque me duele la garganta. Si no, estaría más feliz. O se me notaría más feliz. Eso fue épico. Épico. Bien, lo matamos. Increíble, pero lo matamos. Ya tenemos el superpoder que se llama Throw. Ahora no me acuerdo qué jefe venía. Me acuerdo de los que venían antes, pero no me acuerdo lo otro, pero no hablaba de ese tema. Ay, me viene este. Este es muy difícil. Tiene un muy buen poder, pero muy difícil. Ya me mató. En especial porque ya no tengo el poder. Y extrañamente ya desapareció el jefe. Así que debería haberlo matado. Pero no murió, ¿me entienden? Sé que no es una obligación hacer videos, pero es que esta es la última oportunidad que tengo para hacer videos. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque no puedo estar solo últimamente. O está mi familia o alguien más. Si tuviera solo más veces, yo creo simplemente que grabaría diario o no grabaría ahora. O inclusive subiría los videos que tengo en vez de hacer eso. Así que simplemente eso. Sé que recién llevamos dos niveles pasados, pero estos jefes son bastante difíciles, la verdad. Y este jefe también es muy difícil. En especial con el poder que tenemos ahora. Y sí. Sé que no tiene nada que ver este jefe con los poderes que hace, pero bueno. Es un león que se transforma en fuego y araña. Debería ser otra cosa. Y me queda un puro golpe y creo que nos faltarían dos jefes más o menos. Espero que sea así. Porque ya llevamos mucho tiempo. Yo creo que llevo mucho tiempo grabando para una parte de Kirby. Pero ya por lo menos ya llegamos al final. Creo que ahora vendría el jefe. Un jefe, no sé, o ya lo terminamos, no estoy seguro. Yo me acuerdo que lo jugué como hace unos 2 días este juego, acordándome que venía después. Y sí, la pasamos. Sé que estoy molestando mucho con esto, pero bueno. Me duele mucho la garganta. Y sí, si ustedes se preguntan que si hay un nivel que les va a recordar mucho, es este mundo, sí, está en este mundo. Y sí, estas cosas me matan, son muy difíciles de esquivar, aunque se acuesten, aunque se duerman. Yo no preferiría volar aquí que usar mis poderes.
Además que allá tengo, ahí arriba hay un tomate, así que puedo morir feliz. Ojalá que pueda agarrarlo al final. Ah, sí, lo agarré. Bueno, creo que voy a acomodarme. Y sí, aunque no lo crean, matamos a Metena y él nos da algo igual. Parece que él en el fondo nos quiere apoyar. Y sí, apreté Select al tiro. Apreté Select por equivocación, perdón. Espero poder llegar rápido al final del nivel. Que la verdad es bastante complicado si no tuviéramos esas cosas. Y sí, ya la pasamos. Y tenemos un poder que nos va a servir demasiado. Por lo menos con el jefe que viene ahora nos va a hacer mucho más sencillo la pega. Y sí, pega, acá en Chile es trabajo si es que ustedes son de otro país. Espero poder llegar rápido. Creo que este va a ser el último nivel, porque normalmente me estoy demorando mucho en hacer estos videos, lo sé. Suele pasarme a mí, pero bueno. Voy a grabar la segunda parte de corrido. Lamento hacer eso, pero tengo que hacerlo. No tengo otra alternativa. Y sí, prefiero tornado a esas pelotas, porque la verdad es un poder inservible, Bald. En este caso pelota o no sé cómo se llama otra cosa. Pelota, bola, o no sé. Sí, perdí el sentido. Y ayer creo que me llegó el dolor de garganta porque ayer, como ayer hubieron trueno y llovió. Aunque no sé qué tiene que ver porque yo estuve aquí adentro todo el día. Pero igual. Eso fue épico. Eso también fue épico. Normalmente pierdo. Y sí, esta etapa confunde demasiado aquí en este fondo, por lo menos me confunde lo suficiente como para morirme. Perdón, matarme. Y sí, eso fue un epic fail que acabo de cometer. Ay. Solo espero que no me cueste el tiempo que estoy. Además que últimamente le estoy dedicando mucha edición a mis videos. Aunque ya entré a clase. Bueno, la semana fue la primera semana. Así que ahora voy a tener mucho menos tiempo para grabar. Y mucho menos tiempo para estar en YouTube y en internet, lo que sea, todo lo que tenga que ver con internet. Bueno chicos, creo que esto ha sido todo. Nos veríamos en la próxima parte de Kirby Adventure. Creo que es la última, no estoy seguro. Espero que sí lo sea. No olvides de ponerle un me gusta por Kirby aquí volando. O un comentario cualquiera respecto al videojuego. Y lo siento de verdad mi dolor de garganta, pero ahora tengo que grabar otra parte. Tengo que intentar grabar otra parte. Intentar terminar yo Chillaron ya también. Y así poder terminar los LP que he estado haciendo además hace más de un año. Así que eso. Cuídense y nos vemos en la próxima. Chao.